Hola, bienvenidos a Malulu's Kitchen. Si de casualidad pasan por aquí y miran mis recetas y les gusta, suscríbanse a mi canal y regálenme su like y toquen la campanita de notificaciones para que les notifique cuando suba nuevo video. Voy a preparar una deliciosa salsa de guacamole. Esta receta Gracias. vamos a ocupar chile serrano, tomatillo, un cuarto de una cebolla mediana, dos ajos, un racimo de cilantro y sal. Las cantidades es de su preferencia porque depende para las personas que la vayan a hacer. Yo en particular lo estoy haciendo para una botana y porque voy a hacer tacos de carne asada. También estaremos agregando los ingredientes de 2 a 3 aguacatitos, depende del tamaño. Ponemos nuestros tomates y nuestros chiles a cocer. Recuerden que no deben de dejarlos que hiervan porque después el tomate se hace mucha agua y se pone como un poquito amargoso. ¿Ok? Ahorita les enseño cómo van a quedar. Así es como deben de quedar. Y ahorita se les quita el agua caliente para que no se sigan cociendo y se les pone agua fría. Aquí ya agregué los tomates, los chiles, el cilantro, cebolla, los dos ajos y sal. Vamos a agregar el aguacate. El aguacate nada más lo vamos a hacer. Están un poco maduritos, pero saben ricos. Le vamos a agregar solamente un poco de agua para que se pueda moler. Solo un poco porque podemos calar con media tacita, porque los tomates, como les digo, los tomates son. Ok, ahora vamos a moler. Miren, está bien molidito, no está quebrado, está molido. Así fue como nos quedó nuestro delicioso guacamole. Ya saben, lo pueden preparar para compartir con su familia los fines de semana, para ponerlos en sus tacos, en lo que gusten. Si les gusta el contenido de mi canal, por favor suscríbanse y regálenme su like. Gracias.